Por otro lado, la Iglesia Católica se prepara para los días más relevantes de la Semana Santa, cuando se conmemora la muerte y la resurrección de Jesús. En la Catedral Metropolitana de San Salvador se realizarán diferentes actividades. Conozcámosla a continuación. La misa de este miércoles recordó la traición de Judas a Jesús. Entrega a Jesús ante el Sanedrín por 30 monedas y a la vez también como Jesús está ya cenando con sus discípulos. Con esta enseñanza, la Iglesia busca creyentes fieles en todas las circunstancias. Buscamos un puesto olvidándonos que somos cristianos, nos volvemos corruptos, dejando de lado el ser cristiano, y buscamos antes que nada el quedar bien. Para esto es importante participar en las actividades de Semana Santa. Este jueves a las 9 de la mañana se desarrollará la misa crismal, en donde el señor arzobispo consagra el crisma y bendice los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, a la cual asiste todo el clero de la arquidiócesis de San Salvador. A las 5 de la tarde se conmemorará la Santa Cena, en donde se recuerda la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Y luego también se tiene la reserva del Santísimo en un altar especial que se prepara para este día por la tarde. Antes también hemos tenido el lavatorio de los pies. El viernes a las 10 iniciará el rezo del Vía Crucis y más tarde la procesión del Santo Entierro. El sábado a las 7 de la noche se realizará la Vigilia Pascual. El día domingo, que ya es domingo de Pascua, tendremos la Eucaristía de 8 de la mañana, 10, 12 y 5 de la tarde. Se invita a todos los feligreses a ser parte de estas actividades. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.